El punto de encuentro de los voluntarios es en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Hora y media por carretera nos lleva hasta Quidahuana, la ciudad más cercana a nuestro destino, desde donde cubriremos en avioneta los 110 kilómetros que nos separan. En el corazón de Sudamérica, el Pantanal es patrimonio de la humanidad y la mayor zona húmeda tropical del planeta. Reconocido por su abundancia y diversidad de vida salvaje, el entorno es de bosques tropicales y sabana, y la red fluvial del río Negro que lo forma. Las amenazas van desde el proyecto de trasvase Paraguay-Paraná, que incluye el dragado del río Paraguay, lo que cambiará de forma permanente el flujo del río y, por tanto, el resto del ecosistema, hasta la polución producida por la minería y centros urbanos, pasando por la presión ganadera, deforestación, erosión del suelo, uso de pesticidas, etc. La Fazenda Santa Emilia y dentro de ella la Pousada Araraúna es donde se desarrollan los proyectos de investigación. La Pousada cuenta con todos los servicios necesarios para alojar a investigadores, voluntarios y personal de la Fazenda. Los dormitorios son tipo albergue y en los salones los voluntarios comentan las observaciones y experiencias del día. El comedor es otro lugar de encuentro. La torre de observación domina el paisaje de la Fazenda. Aquí los vecinos son particulares. Los voluntarios son instruidos en las particularidades de los proyectos, así como su función en cada uno de ellos. Finalmente, llega la hora de salir al campo y recoger aquellas especies de anfibios y reptiles que en las trampas hayan caído. En cada zona de recogida se disponen cuatro trampas en forma de estrella, unidas por una red que obliga a los animales a dirigirse hacia ellas. Antes de la recogida de las especies, se procede, ayudados por unas pinzas, a limpiar la trampa de cualquier animal que pueda resultar peligroso. No, yes, there are. There are scorpions and yeah. Centipedes. Un plato con agua y un trapo mojado ayudará a las especies caídas en las trampas a mantenerse frescas y húmedas hasta su recogida al día siguiente.
Nothing to put in the bag. No. Scorpion? I don't Centipede. Is it locked back for you? Okay, where's the scorpion? Yeah. Yeah. Bag, oh, yeah, I see him. Muchos europeos también, cuando, por ejemplo, los ingleses, hablan con acento que yo no estoy muy... Look at the... Where to what? Sí. Las especies recogidas se mantienen en bolsas de plástico con indicación de cada una de las trampas en que fueron encontradas, para así ser trasladadas al laboratorio en el campamento. Después del almuerzo comienza la labor de identificar, pesar, medir, marcar y registrar los especímenes recolectados esa mañana. Dependiendo del número de individuos capturados, este trabajo puede llegar a llevar varias horas. A la mañana siguiente, los animales son devueltos a la misma zona en donde fueron capturados. Aquí el trabajo comienza a las 4 de la tarde, cuando los voluntarios se reúnen para dirigirse a la zona donde se establecerá el laboratorio de campo. En primer lugar, se selecciona el sitio donde se dispondrán las redes. Una vez escogido el lugar, se sitúan las redes, que quedarán preparadas para ser desplegadas una vez caiga la noche. A partir de ahora, una larga espera hasta que media hora más tarde de la puesta del sol se vaya a comprobar si ha caído algún murciélago en las redes. Empiezan las primeras capturas. Los murciélagos atrapados son rescatados de las redes y mantenidos en bolsas de tela hasta que media hora más tarde comiencen a ser estudiados. It's very small one. Yep. Existen más de 60 especies registradas en el pantanal. Los murciélagos intentan activamente liberarse de sus captores, por lo que hay que mantener cuidado en el rescate para no ser mordidos, especialmente cuando se trata de vampiros, que podrían transmitir la rabia. Las bolsas de tela que mantienen los murciélagos se etiquetan adecuadamente con el lugar donde han sido atrapados. Okay.
Una vez en el laboratorio de campo, los murciélagos son identificados, pesados y medidos. Es el que copiamos antes. No. ¿Es el feces? No, this is number one. It's pregnant. Ah, it's pregnant. Yeah. Okay. Like a mouse. También se toman muestras de parásitos externos, polen que pudieran transportar y restos fecales. Yeah. El marcado se realiza mediante un collar numerado. Finalmente son liberados. Es una buena noticia escuchar el coche cuando nos trae la cena. Este es un vampiro capturado y esta una hembra que vuela con su cría. El pantanal intenta sobrevivir.